Diputada Mónica Almeida López, del PRD. Muy buen día. Me encuentro en la sesión de la Cámara de los Diputados. En unos minutos estaré en tribuna expresando a nombre de los legisladores del Partido Acción Nacional nuestro respaldo absoluto a la UNAM ante los hechos de violencia. Buenos días, compañeros diputados. Desde el 4 de noviembre pasado, la Universidad Nacional ha sufrido una expresión más de la violencia que cotidianamente afecta hoy a los mexicanos. Hasta el día de ayer, sumaban 11 escuelas en paro, cuya demanda original se centraba en la erradicación de la violencia de género promovida por las estudiantes y las profesoras. Desgraciadamente, otros grupos han utilizado esta legítima demanda para generar caos, agrediendo a las y los estudiantes y al profesorado, provocando la confrontación directa y amedrentando a quienes pretenden seguir con sus labores. El Grupo Parlamentario del PRD expresa su más amplio rechazo a las expresiones que buscan, a través de la violencia, generar descontrol y desconcierto en una comunidad que se ha caracterizado por situarse a la vanguardia de la sociedad con prácticas democráticas y cuyo reconocimiento y respeto a la otredad genera espacios de intercambio constructivo que, en una relación dialéctica con la sociedad, expresa las más altas aspiraciones de nuestro país. No obstante, es importante reconocer, tal y como lo han hecho las autoridades universitarias, que como reflejo de esta problemática en la sociedad, la Universidad Nacional ha presentado incrementos preocupantes en materia de violencia de género. Solo por dar dos datos, hasta el mes de diciembre habían sido presentadas 1.195 quejas por acoso sexual y el día de hoy serán presentadas ante la Fiscalía General de la Ciudad de México 17 denuncias por violencia sexual digital por actos cometidos en contra de universitarias, lo cual, compañeros diputados y diputadas, no es un dato menor. Debemos desde nuestras atribuciones reconocer esta problemática para encontrar las soluciones que nos permitan superarlas. Debemos establecer las condiciones para que las y los universitarios de todas las instituciones de educación superior puedan acceder a una vida libre de violencia en todos los ámbitos de su vida, y esa, diputadas y diputados, es tarea de todos. Proteger a la universidad es proteger el desarrollo de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada.